El jurado del Festival Internacional Mirabile Dictu, el encuentro más importante de cine sobre la Iglesia Católica, ha otorgado a Benedicto XVI, en honor a la verdad, el premio Capax Dei como mejor producción del año. Este documental de Rome Reports analiza la renuncia de Benedicto XVI, un hecho que no se producía en la Iglesia desde hacía 7 siglos. Personajes como Georg Ratzinger, hermano de Benedicto, su antiguo secretario Stefan Horn o el exportavoz del Vaticano Federico Lombardi aportan datos clave para entender una decisión histórica. No podría hacer casi nada. Si no hubiera renunciado, no podría hacer casi nada de lo que se espera de un papa. No podría viajar, no podría presidir celebraciones públicas. El documental fue presentado en la Filmoteca Vaticana. Aquel día asistió a la proyección el prefecto de la Casa Pontificia y estrecho colaborador de Benedicto XVI, Georg Genswein. La cinta ha sido también proyectada en eventos oficiales en Nueva York, Santo Domingo y La Habana, y se ha emitido en televisiones de 11 países. Benedicto XVI, en honor a la verdad, es una producción de Rome Reports en colaboración con la Fundación Ratzinger y la televisión italiana TV Duemila. Además, contó con el patrocinio de la Dr. Ramón Tallac Foundation. Está también disponible en internet a través de la plataforma Vimeo.